Buenas tardes, así es. Este operativo lo ha logrado el personal de la Policía de Tránsito y Transporte del Departamento Norte de Santander, compuesto de control en el sector del buque entre la vía Pamplona-Bucaramanga. Ellos, mediante requisa a vehículos, lograron establecer que en uno de ellos se transportaban cerca de 264 botellas de licor de diferentes marcas. Lo que se ha podido establecer es que al parecer este licor estaría siendo distribuido en algunas de las festividades que se realizaron durante el fin de semana en estos municipios cercanos a Pamplona. También lo que se ha manifestado es que en este año van capturadas por el delito de contrabando cerca de 20 personas, un dato superior al logrado en el 2017. La Policía de Tránsito y Transporte ha señalado que van a continuar vigilantes para evitar que se registre este delito en norte de Santander. Por ahora es la información que tenemos. Me despido para que ustedes continúen con más información en el Centro de Noticias. Canaltro.com